Este es el Cebeta 131. Te invitamos a conocerlo. ¡Acompáñanos! El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 131, profesor Rosendo Hernández Paz, es una institución de nivel medio superior fundada en la población de Santiago Xtlahuaca en el año de 1981. Nuestra escuela pertenece a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. En el estado de Oaxaca contamos con 27 centros educativos. Este tipo de bachillerato comprende una formación principalmente escolarizada de 3 años, siguiendo el marco curricular común de la educación media superior. La estructura curricular del bachillerato tecnológico se combina de 3 componentes. Componentes de formación básica, que son asignaturas comunes para todos los estudiantes. Física, matemáticas, inglés, química, TIC, lectura, expresión oral y escrita, lógica, ética, entre otras. Componente de formación propedéutica. El Cebeta número 131 te ofrece 4 áreas propedéuticas: físico-matemática, económico-administrativo, químico-biológica y humanidades y ciencias sociales. Y a partir del segundo semestre, los estudiantes desarrollan competencias profesionales para el trabajo en cualquiera de las siguientes carreras. Técnico en programación. La carrera de técnico en programación contribuye a la formación de personas capaces de integrarse a un mercado laboral dinámico y de alta demanda. Está a la vanguardia en el uso de la tecnología y que contribuye a la transformación digital de los sectores productivos en el país. La carrera de técnico en programación desarrolla en el estudiante las siguientes competencias profesionales. Desarrolla software de aplicación con programación estructurada. Aplica metodologías de desarrollo de software utilizando herramientas de programación visual. Desarrolla aplicaciones web. Desarrolla software de aplicación web o almacenamiento persistente de datos. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles. Además, para fortalecer la carrera, este semestre se ha implementado el Club de Robótica, en el que observamos conceptos básicos de la programación. Para desarrollar las competencias profesionales de esta carrera, se cuentan con 2 salas de cómputo con conexión a Internet. Técnico agropecuario. La carrera de técnico agropecuario ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante realizar actividades dirigidas a promover el desarrollo sustentable. Emplear técnicas agrícolas para la producción, manejar especies pecuarias. Procesar productos agropecuarios y operar proyectos de desarrollo sustentable. Para el desarrollo de las competencias profesionales de esta carrera contamos con terreno para la siembra de forraje, posta bovina, posta porcina, invernadero, taller de lácteos, taller de carnes y maquinaria agrícola. Técnico en contabilidad. La carrera de técnico en contabilidad ofrece las competencias profesionales que permitan al estudiante registrar operaciones contables de empresas comerciales y de servicios, operando los procesos contables a través de un sistema electrónico, así como registrar operaciones contables de una entidad fabril, determinar contribuciones y asistir en actividades de auditoría. Para fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes de esta carrera, el Cebeta 131 ha establecido acuerdos de colaboración con cajas de ahorro y empresas comerciales para la realización de prácticas contables en un entorno real de trabajo. El Cebeta 131 también ofrece la modalidad mixta con el Sistema Autoplaneado de Educación Tecnológica Agropecuaria, SAETA. El SAETA está destinado a adultos que deseen cursar sus estudios de bachillerato y también a adolescentes y jóvenes menores de edad que han adquirido responsabilidades de un adulto y no tienen condiciones para estudiar el bachillerato en modalidad presencial. La mayor parte de las actividades son desarrolladas de forma autónoma, es decir,
que tú determinas y planeas las sesiones de estudio conforme a tus posibilidades. El modelo es cuatrimestral. Las sesiones presenciales se desarrollan los días sábados y en tan solo 2 años puedes concluir tu educación media superior. Al ingresar del CEBETA 131, recibirás un certificado de educación media superior. Para buscar el ingreso a la educación superior, si así lo deseas, así como tu título y cédula profesional. Para atender a nuestra comunidad estudiantil, contamos con 32 docentes y 16 administrativos. Todos ellos comprometidos con el propósito de formar personas con conocimientos, habilidades y actitudes. En pro de formar ciudadanos con un pensamiento reflexivo, crítico, innovador y emprendedor. Para poder desarrollar tus habilidades socioemocionales, dar atención a tu cuerpo y salud, así como para expresarte artísticamente. El CEBETA número 131 pone a tu disposición todos los días miércoles tiempo destinado para el desarrollo de tus habilidades en cada uno de los clubes. Los clubes son un espacio de recreación, trabajo en equipo y convivencia sana, que contribuyen al desarrollo de tu potencial en alguna disciplina deportiva, cívica o de habilidades y destrezas. Los clubes que tenemos son básquetbol, fútbol, fútbol bandera, voleibol, ciclismo, ajedrez, banda de guerra, danza de los diablos, danza folclórica, banda de música, forestal, herrería, jardinería, bordados y tejidos, música, dibujo, zumba, entre otros. Programas de apoyo: orientación educativa, vocacional y profesiográfica; programa Constrúyete; atención psicopedagógica; asesorías académicas; tutoría grupal; becas. De forma bimestral, llevamos a cabo reuniones con padres de familia para informar el aprovechamiento escolar de sus hijos y de manera conjunta emprender acciones preventivas o correctivas. ¡Forma parte de nuestra escuela! ¡El CEBETA 131 te espera!